Vamos a hablar justamente con Elizabeth Piacentini, presidenta de FECOBA Mujer. La FECOBA es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está el equipo? Estamos muy bien, gracias a Dios, transitando esta cuarentena, ¿no? Siempre en las generales de la ley, así que bueno, pero dentro de eso estamos bien. Contanos vos, bueno, que justamente lo que acabo de describir, de lo que sos presidente, es un sector que está muy golpeado. Yo comencé hablando hoy de los comercios que ya cerraron, de los que se estima que van a cerrar. ¿Cómo está el panorama, Elizabeth? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo sobre todo ustedes, ¿no? Sí, escuché todo lo que estaban hablando y nosotros coincidimos plenamente con eso. Nosotros, bueno, somos la Federación del Comercio, Industria y Servicios de toda la ciudad y nos abocamos principalmente a las pymes, ¿no es cierto? Hemos estado años trabajando por las pymes y, bueno, hasta ahora la cantidad de pymes que habían cerrado en nuestra ciudad habían sido el 18%, calculamos unos 20.000 comercios que veíamos que estaban cerrando. Pero ahora con esta nueva cuarentena, esto está subiendo, ya ha subido a 23.000 esta última semana y tememos que a partir del 1 de julio, que muchos de los que habían abierto, que realmente lo habían abierto con una gran alegría, o sea, es que Carlos, habían sentido como que había sido una nueva inauguración cuando pudieron abrir los comercios, por ejemplo, de venta de ropas o venta de zapatos. Ellos lo habían vivido muy bien porque por lo menos, aunque vendían menos, era tomar contacto con el cliente, era poder vender el stock que tenían acumulado que no habían podido vender de invierno. Bueno, pero ahora estimamos, Fabián Castillo estuvo hablando en caso de gobierno, y se estima que van a aumentar los cierres de empresas, que pueden llegar a sumar 27.000. Y como vos bien lo decías, la pyme en la ciudad es la que genera el empleo. Cuando cierra un comercio, por chiquito que sea, son 3 puestos de trabajo que se pierden, porque es el dueño, una empleada, la esposa. Son 3 personas que dejan de trabajar y eso afecta Sí. muchísimo. Por eso estamos pidiendo paquetes fiscales, paquetes financieros. Permanentemente Fabián Castillo está reunido con los ministros porque necesitamos eso. Yo creo que a todo el país y a toda la ciudad le conviene que los puestos de trabajo no se pierdan, porque no es fácil Claro. recomponer y darle trabajo nuevamente a la gente. No, y a eso me lleva a la pregunta de que muchos de los que cierran no van a volver a abrir, porque lo que vos me estás diciendo, no es fácil después cuando vos tomás la dolorosa decisión de cerrar, es porque ya es una cuestión bastante estructural, digamos, no es que después se termina todo esto, la cuarentena y demás, abro las persianas, contrato de nuevo gente y se abre. O sea, es impresionante ver los locales vacíos que hay. La verdad que es tremendo. Entonces, bueno, un poco lo que pensamos, ¿ustedes creen otra solución o creen, como yo dije, que a lo mejor hubiera sido conveniente decir, es por 3 meses, bajen las persianas, ahí vemos qué hacemos, se baja a la mínima expresión, como cuando uno ve que economiza el oxígeno en momentos claves, abajo del agua o en las películas y demás, bueno, lo mismo, pónganse todo a lo mínimo, porque esto de ir 15 días y 15 días y 15 días, yo creo que es peor por la incertidumbre. Sí, y además necesitamos que los organismos públicos se pongan en total atención y dispuestos para las pymes. Y también hablo de los bancos. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, yo además también soy contadora y veo que los vencimientos no han parado. O sea, desde que cerramos, ¿no? Cerca del 19 de marzo hasta ahora, bueno, Sí. tributos siguió venciendo todos los días 22, el IVA sigue venciendo el 22, ingresos brutos el día 13. El mes que viene vence ganancias y bienes personales del año 2019. Han vencido los balances, las empresitas que cierran en diciembre han tenido que presentar sus balances, tienen que pagar anticipos. O sea, de todo esto que te hablo, nada, nada se prorrogó, ¿no? Tenemos feria fiscal, lo que te dice la AFIP y el gobierno de la ciudad es no iniciamos juicios, pero no nos sirve eso. El empresario pyme ahora tiene que tener el poco capital que tiene, lo tiene que tener dispuesto para pagar los sueldos. Sabes que el empresario pyme paga los sueldos. El empresario pyme no es de decir, ah, yo despido 5 personas. El empresario pyme tiene empleados de hace 25 años, que son sus vecinos, sus familiares, sus conocidos, ya son sus amigos.
Entonces necesita pagar los sueldos y estar tranquilo que los va a poder pagar y que la ayuda del Estado llegue y que, por ejemplo, ahora viene el aguinaldo. El martes hay que pagar el aguinaldo. Y ya el gobierno dijo que no va a dar ayuda para los aguinaldos. Y esto es mucha angustia, porque todos queremos pagar el aguinaldo de todos nuestros trabajadores. Y merecemos una ayuda, porque desde el 10 de marzo que estamos sin trabajar. Entonces, esto es algo que tienen que tener sensibilidad. Y los bancos, si vas a pedir el préstamo, no pueden ponerte requisitos, que traigas el balance, que esté firmado, que esté certificado, que pagás el sellado, que hacemos un listado de ventas. El banco te tiene que dar el préstamo, no. Ya. Inmediatamente. Es imposible. Inmediatamente. Es imposible, pero igualmente, Elizabeth, uno piensa esto, ¿no? Aunque lo dieran el crédito, pero tanto el crédito como la prórroga de impuestos, o sea, la prórroga de impuestos, cuando se termine esto, ¿en qué condición va a estar una pyme de empezar a pagar los impuestos que se le acumularon? Tampoco es solución, digamos. No se cumplen, solución. Pero si se cumplieran, claro. Yo creo que tampoco son la solución ideal. Acá tiene que haber subsidios, tiene que haber perdón de impuestos, porque si vos no generás dinero, no podés acumular una deuda que por más que después te la prorrateen, la vas a tener que pagar y va a ser un costo sobre tu negocio desde que termine la cuarentena hasta que termines de pagar esas cuotas, que ni siquiera se sabe si van a ser cuotas ni cuántas van a ser, ¿no? Sí, nosotros estamos desde FECOBA asesorando y capacitando todo el tiempo para que las pymes tomen todos los beneficios que hay. O sea, lo que estamos aconsejando es tomalo. O sea, te dan el préstamo a tasa cero porque también hay como una desconfianza, sí, pero la letra chica, tomalo, lo vas a pagar el año que viene, pero ahora lo necesitas para pagar tus cuentas, para pagar tus servicios públicos, porque también el del sur sigue venciendo, y todos los servicios públicos. Entonces, pagalo, toma el crédito, te dan un crédito al 24, tomalo, que te sirve también para recomponerte y para seguir y para no cerrar, porque como vos dijiste, si cerrás, después volver va a ser mucho más duro. También lo que estamos aconsejando es negociar, las partes nos necesitamos, el inquilino necesita al propietario y el propietario necesita al inquilino. Son 3 meses de locales cerrados que no le sirve al propietario que el inquilino se le vaya ahora. Entonces, bueno, se está negociando. Si bien la ley no permitió bajar los alquileres, pero se está negociando, porque realmente es algo que necesitamos todos. Así que, bueno, esto se está logrando. Pero también es escandaloso, por ejemplo, las facturas de luz que llegan, ¿no? Las facturas de luz... Bueno, eso también me refería. Por eso cuando yo decía bajar al mínimo todo, forma parte de los servicios. Los servicios no los puedes pagar cuando vos no tenés caja, no entra dinero. No, eso es no, además angustia. En este momento lo que tenés que tratar de sacar es la angustia del empresario para que pueda seguir adelante. También impuestos municipales. Bueno, eso estamos, esto FECOBA está negociando con los ministros que los gobiernos de los impuestos de la ciudad, el ABL, patentes, ¿no es cierto?, todos los impuestos a la publicidad, carteles, todo eso, bueno, por supuesto, que haya toda una quita y una reconversión de todo eso adecuado a estos tiempos. Ahora, hay sectores que están mucho más afectados que otros, ¿no? Gastronomía tiene un golpe mortal. Estamos capacitando, ayudando, inventoriando a que todos se rearmen, se reestructuren, hagan takeaway, conecten a sus clientes, los llamen por teléfono, tengan WhatsApp para vender a través de WhatsApp. Todo esto ayuda a seguir en contacto con tu cliente, ayuda también al ánimo, a decir, bueno, por lo menos sigo para pagar los gastos, para pagar los sueldos del personal, ¿no es cierto? A todos les seguimos diciendo, vendan online, desde FECOBA se están haciendo un montón de herramientas y capacitaciones, vendan online, no te quedes, rearmate, reestructurate, diseña tu página, tus fotos, las redes, bueno, todo esto por lo menos es una energía que necesitamos para salir un poquito más en pie, ¿no? Después estamos luchando, Elizabeth, mucho también contra el supermercado. Sabes que es un problema para nosotros el supermercado, porque nosotros no podemos vender y tenemos que cerrar el miércoles y los supermercados van a seguir vendiendo ropa. ¿Entendés? Sí, no, es que hay muchísimas cosas que no se entienden, porque también, bueno, se va haciendo también camino al andar, eso hay que entenderlo, también no hay que ser tan taxativo de un lado o de otro, pero hay cosas que se ven y que la gente se da cuenta que no cierran, ¿no? Elizabeth, te va a hacer una pregunta Lionel Paredes, nuestro compañero periodista también, que está ahí, que se sale de la vaina para hacerte una pregunta. Le doy paso a él. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estás? Mira, te llevo a otro, está buenísimo y comparto plenamente lo que estás diciendo, pero te llevo a otro sector, bueno, o sea, que también sí. Que está bueno que vos que representás a mujeres de FECOBA estén en las mesas de negociaciones. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿por qué considerás que la mujer no tiene ninguna presencia en ninguna entidad cúpula tipo UAI, CAME o Federación Agraria? Sí, bueno, tu pregunta es muy acertada. Nosotros hemos hecho todo un estudio de lo que es la gremial empresaria, y si bien las mujeres, hay muchísimas pymes, muchísimas en los servicios, en rubros, por ejemplo, en gastronomía, en turismo, hay mucha mujer, sin embargo después no se llega a los altos cargos directivos. Hay mucho trabajo de base, llegas a lo intermedio, pero después cuando llegan las elecciones, las cámaras empresarias parecería que designan como presidente, siempre tiene que ser un hombre, ¿no es cierto? Estamos luchando con todo eso. Y este era un año que sentíamos que estábamos creciendo, que podíamos crecer. Pero bueno, esto pasa en todo sentido. Hemos visto fotos del gobierno escandalosas, donde dice toda la cúpula sindical y la cúpula de empresarios, y había 0% de mujeres. 0%, ¿no es cierto? Esto nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Yo misma esta semana presenté un panel de mujeres empresarias en ExpoPyme, porque yo misma sentí que ahí faltaba una presencia femenina, accioné, llamé, pregunté, FECOBA me dio lugar. Hicimos una mesa empresaria con mujeres de la industria láctea, mujeres que exportan arroz, mujeres que son dueñas de laboratorios importantísimos de la ciudad. Y fue apasionante, apasionante ver estas historias de mujeres. Y después, ¿por qué no llegan a la conducción de las cámaras? Bueno, es una asignatura pendiente, porque nosotras queremos trabajar y queremos proponer. Y así como en FECOBA nos dan mucho lugar a las mujeres, pero en otros lugares todavía no, ¿no? Pero esto pasa también, ¿sabes?, en la educación. Hay mucha mujer en la educación, y recién el año pasado, en el Colegio Pellegrini, hubo una mujer que es rectora, ¿no? Después de años, siempre a un rector. Así que bueno, tenemos que seguir luchando por todo eso. Es una asignatura pendiente. Bien, Elizabeth. ¿Qué es lo que ustedes tienen de diálogo con el gobierno o con las autoridades que han designado para que hablen con ustedes, por ejemplo? Bueno, con el gobierno de la ciudad, ahora FECOBA tiene una mesa de diálogo permanente que se va a reunir 3 veces por semana para ir evaluando el impacto en el comercio y los servicios de la ciudad. Y nosotros estamos presentando protocolos de todas las áreas. O sea, FECOBA presentó, por ejemplo, protocolo para que puedan abrir las peluquerías, otro sector absolutamente increíble. Sí. Para que puedan abrir las galerías, porque las galerías quedaron asimiladas a shopping. Entonces, a veces hay galerías que tienen 5 locales y no pueden abrir. Entonces, presentamos también un protocolo para que abran las galerías, para que abran, los profesionales. Yo soy contadora y no puedo ir a mi estudio. ¿Entendés? No, me lo han dicho abogados también, claro, no cerraron claro. El estudio el 20 de marzo y no volvieron. Claro, y bueno, hemos tenido que reforzar sistemas, porque yo tengo 10 personas trabajando en las casas y tienen que no aguantaba con el sistema que teníamos. Bueno, tuvimos que hacer cosas ahí de emergencia, pero y nosotros cumplimos con el protocolo. Los comerciantes, pymes de la ciudad cumplen con el protocolo. Nosotros le hemos mostrado en la televisión que el comercio pyme le daba las medias descartables para que se prueben los zapatos, no permitían que entre más de una persona en cada local. O sea, no viene desde el lado del comercio el contagio y el no cuidarse. Nosotros no queremos que nadie esté, ¿no es cierto?, lastimado por la enfermedad, ni nosotros, ni nuestros familiares, ni nuestros empleados, ni nuestro cliente. Así que hemos cumplido a rajatabla el protocolo. Por lo tanto, creemos que esto tienen que escucharnos y entendemos que bueno, con esta mesa de diálogo FECOBA y el gobierno de la ciudad vamos a ir logrando que se vuelvan a reabrir algunos rubros. ¿Aún en la cuarentena estricta, decís, o das por perdido los 15 días de julio? Los 15 días van a ser para volver a presentar todos los protocolos y estar listos para volver a abrir. De todas maneras, todavía hay muchas dudas, porque, por ejemplo, nos llaman permanentemente a FECOBA y nos preguntan, ¿las librerías pueden abrir el miércoles? Porque las librerías entraron en una segunda fase, las librerías y artículos de librería para los chicos, ¿no? Bueno, todavía sí. El delivery, la venta online, bueno, todo esto
estamos también tratando de dar información a los asociados a medida que tenemos información certera. Bien. Bueno, Elizabeth, esperemos que sí, que se pueda volver a abrir, porque era así como un poco el renacer, eso de ver los locales, a pesar de que están los cierres y no los podemos negar y nos entristecen, un poco la apertura de muchos de los locales estaba bueno. Era bueno ver esa reapertura y ahora se cortó. Pero bueno, esperemos que después de esos 15 días de julio sí esté todo perfecto con los protocolos que presenten para poder volver. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, Carlos. Y otro sector en que también estamos trabajando, ¿sabes? Son los clubes de barrio. También otros grandes afectados. Grandes afectados. Claro. Así que bueno. Sí, y gimnasios. No te quiero sacar más temas, pero bueno, claro. Ahora que decís clubes, lo uno con gimnasios también muy delicado el tema. Sí. Joyerías también. Bueno, pero estamos trabajando para todos los sectores. Así que bueno, estamos a disposición desde FECOBA, ya te digo, implementando los protocolos y cualquier idea que nos acerquen también nos sirve, porque bueno, creo que de esto tenemos que salir todos juntos y pedir todos juntos. Bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Que tengas un buen domingo. Bueno, gracias, Carlos. Buen domingo, entonces. Fue Elizabeth Piacentini, presidenta de FECOBA Mujer.